50 razones para amar más a mi universidad. El proyecto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o FUA, fue presentado por el maestro Julio Vázquez Valls, quien fue su primer director y coordinador. Se conformó con alumnos y maestros de la licenciatura en música, junto con la participación de algunos invitados de otras instituciones educativas del país, para completar la dotación de instrumentos que requerían las obras. Los objetivos de la OFUA son fomentar el gusto por la música académica entre la comunidad universitaria, fortalecer el desarrollo de los estudiantes de música como ejecutantes dentro de una orquesta, proyectar a nuestros valores artísticos y difundir la cultura y el arte a la sociedad. La orquesta se presentó por primera vez el 30 de noviembre del 2011 dentro del Festival de las Artes en el Auditorio Dr. Pedro de Alba, con obras de Handel, Mozart, Schubert y Revueltas. El 23 de mayo del 2012 ofreció su primer concierto como grupo representativo de la institución. Para nosotros como estudiantes, la Orquesta Filarmónica de la UAA representa una oportunidad. Una oportunidad de desenvolvernos en un ambiente profesional en que no está tan a la mano debido a que, bueno, el género musical académico está un poco rezagado en sí por la sociedad, por algunos estereotipos, algunos mitos y cosas demás, pero gracias a que existe esta orquesta, nosotros como estudiantes de la licenciatura tenemos la oportunidad de desenvolvernos, de aprender y de tomar colmillo, como se dice, ¿no? Es una manera de abrir una puerta para los estudiantes, para los docentes y para aquellas personas que viven en nuestra ciudad. En sí, toda la comunidad de la Universidad Autónoma tiene la oportunidad y el beneficio de tener acceso a una música que normalmente no es tan accesible o que podemos encontrar únicamente en teatros. Bueno, nosotros nos hemos presentado fuera de la infoteca, en la explanada de la universidad, en el estadio, diferentes partes de la universidad que nos hacen accesibles, incluso también en el campus sur. Bueno, pienso que como sociedad es un disfrute excesivo, es decir, cuando uno está disfrutando de un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UAA, uno puede observar a quizá más de 30 músicos o hasta 50 músicos conectando entre sí, leyendo partituras y puedes observar a todos los instrumentos desarrollándose y creo que la conexión entre cada uno de los instrumentos y cada diferencia que hay entre uno es lo que hace que enriquezca aún más el género. El pertenecer a la Orquesta Filarmónica de la Universidad me dio la oportunidad de abrirme puertas en el mundo laboral más rápido que si fuera estudiante de otra universidad en la cual no habría como esta oportunidad de tener una orquesta. En ese caso la UFUA me dio la experiencia y la seguridad que hoy necesito para desenvolverme de la mejor manera en mi profesión. La respuesta del público frente a la UFUA siempre es favorable. Yo siempre veo caras sonrientes, veo que nos aplauden mucho, veo que hay personas que se nos acercan incluso y nos preguntan, oye, ¿cómo se llama tu instrumento? Yo nunca había visto un instrumento así. O hay gente que dice, ay, quisiera saber cuál es la segunda pieza que tocaron y demás, ¿no? Esta interacción que hay entre el público y nosotros como parte de la orquesta, creo que es algo que no tiene precio y es algo que debemos valorar muchísimo. A la UAA en su 50 aniversario me gustaría primero que nada agradecerle por todo lo que me dio en mi etapa de estudiante y agradecer lo que ahora me da en mi etapa de egresada y como profesionista. También pues felicitar porque el formar parte de la máxima casa de estudios del estado pues es algo que me enorgullece y que agradezco infinitamente por todas las cosas que se me dieron y se me siguen dando. La OFUA, una razón más para amar a mi universidad.